La industria ganadera está creando la principal fuente de ingresos para muchas granjas grandes y pequeñas en todo el mundo. Gracias a esto, el intercambio, el comercio y la exportación de ganado se han vuelto más populares que nunca. Entonces, ¿cómo transporta la gente el ganado como el búfalo? Por favor, síguenos en el siguiente video. ¿Cómo transportar búfalos a través de fronteras? Cada día, cientos de búfalos son transportados de un lugar a otro o entre países con el fin de comerciar o intercambiar razas de búfalos entre sí. El principal medio de transporte son los camiones y remolques con espacios aireados y que garanticen la seguridad de los búfalos durante el transporte. Hace miles de años, la gente de algunos lugares sabía criar búfalos como ganado para realizar labores agrícolas como arar la tierra o como medio de transporte. Hoy en día, las granjas de búfalo proporcionan grandes cantidades de carne y leche para satisfacer las necesidades del consumo humano, por lo que el comercio y la exportación de este tipo de ganado está más centrado que nunca. Cuando los búfalos llegan a la edad de sacrificio, los comerciantes vienen a comerciar con los propietarios de las granjas y los transportan en camiones. Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de diseñar un vehículo para transportar mascotas es que solo deben transportarse como carga. Entonces, tal vez eso los convierta en un buen especial si están vivos. Pero a diferencia de cualquier otra carga, garantizar que todos los animales permanezcan vivos y sanos durante todo el viaje es importante e indispensable. Por eso, cuando se suben los búfalos al camión, se debe garantizar todas las condiciones para que estén realmente sanos y de buen humor. Los búfalos, que lamentablemente mueren durante el transporte, traerán grandes pérdidas a los propietarios de granjas. Por lo tanto, además de contener una determinada capacidad, el medio de transporte debe ser adecuado tanto para mantener un gran número de manadas de búfalos como para atender a sus cuidados. Para mantener seguros a los búfalos en distancias largas, puedes esparcir arena o paja en el maletero del camión para que puedan mantenerse firmes y no rayarse. Cuanto más gruesa sea la capa de arena, más cómodos estarán los búfalos. La gente suele esparcir paja porque también sirve de alimento para los búfalos durante el transporte. La paja no solo los mantiene calientes en climas fríos, sino que también les ayuda a reducir el estrés. Un suministro regular de alimentos y agua también es esencial durante el transporte a largas distancias. Una vez que el búfalo ha sido cargado en el carro, la siguiente preocupación es la proximidad del búfalo dentro del espacio designado. La ventilación en el maletero es una condición para la circulación del aire y la temperatura. Esto es extremadamente importante para la supervivencia de la manada de búfalos durante largos tramos de viaje. La mayoría de los remolques que se toman prestados de los camiones para transportar búfalos son camiones vacíos en la parte superior. Los cuatro lados del camión están diseñados en altura para que los búfalos no puedan salir del tanque.
Para estar más seguros, muchas personas atan una cuerda a la cabeza del búfalo y la fijan al maletero del coche para que no pueda romper el maletero y escapar. No solo transportan búfalos adultos, sino que también transportan búfalos bebés a nuevas granjas. Los terneros bebés son más fáciles de transportar porque no son tan fuertes como los búfalos adultos. Pero asegúrese de que no sean pisoteados por búfalos grandes durante el transporte. Para transportar pequeñas cantidades, puedes utilizar camiones pequeños o camionetas para transportar de 2 a 3 búfalos a la vez. De este modo, es posible transportar tanto búfalos adultos como crías de búfalo. También son más cómodos en camiones grandes y estrechos. Verás, los búfalos son de tamaño muy grande, aunque son búfalos domésticos, no tienen peor aspecto que los búfalos salvajes, porque probablemente pueden romper el maletero del coche para escapar. La gente tiene que atar cuerdas y usar barras de hierro para estabilizar al búfalo. Los búfalos adultos suelen ser transportados a plantas procesadoras que suministran carne a los consumidores. Muchas personas adoran la carne de búfalo y la consumen en grandes cantidades. ¿Ha buscado información sobre cómo criar búfalos de agua, pero no encontró suficientes tutoriales para comenzar? ¿O tienes preguntas que responder al criar búfalos de agua? No busque más, porque en este video tenemos respuesta a todas las preguntas que podría enfrentar para criar sus propios búfalos de agua saludables. Granja de búfalos al aire libre. ¿Sabes? El búfalo de agua es un animal social al que le gusta vivir en grupos. En particular, se sabe que el búfalo de agua tiene alrededor de 74 razas y la vida útil del búfalo de agua domesticado puede ser hasta 30 años, y la mayoría vive alrededor de 25. Al igual que las vacas, criar búfalos no es difícil siempre que tengas determinación. Primero, construir una cerca fuerte para criar los búfalos al aire libre. Para asegurarse de que no haya riesgo de criar búfalos en masa al aire libre, no se les colocarán simplemente barricadas, sino que se deberá elegir un lugar con luz y temperatura adecuadas y rodeada de estructuras de sombra. En particular, también invertirán en alojamiento para manadas de búfalos durante el proceso de cría y desarrollo para que no sufran golpes de calor cuando salgan a la naturaleza.
Al criar búfalos al aire libre, las manadas jóvenes de búfalo estarán más cerca de sus madres, se beneficiarán de la leche materna y convivirán con la manada desde una edad temprana de la manera más natural. Sin embargo, también le proporcionarán leche para proteger que haya suficientemente leche de búfala para la cosecha. Las granjas de búfalos han adoptado un enfoque un tanto relajado para la gestión de búfalos de agua, casi todos los cuales se dejan libres. Los búfalos son alimentados con una dieta que es pasto natural, o también comen paja, forraje o nutrientes comprados por los agricultores. Los animales se mantienen al aire libre durante la mayor parte del año, sin embargo, se colocarán en refugios durante los meses de invierno. Después de comer, la siguiente actividad favorita del búfalo es bañarse. Ayudarles a bañarlos y fregarlos o dejarlos nadar libremente también es una forma de hacer felices a los búfalos. Cuando se alcanza un determinado umbral, los búfalos se devuelven a la fábrica para sacrificarlos y obtener carne. Se dice que los mataderos de carne de búfalo son limpios e higiénicos. Años de experiencia en este campo les han ayudado a mantener una enorme base de clientes en todo el mundo. Los búfalos pueden tardar bastante en sacrificarse, pero eso no es un problema en las fábricas modernas. Los búfalos se sacrificarán, se extraerán los órganos, se cortará cada componente de la carne y se envasarán y conservarán para llevar los mejores productos de carne de búfalos a los consumidores. Además de criar búfalos para carne, los granjeros también crían búfalos para leche. La leche de búfala es el segundo mayor productor de leche del mundo. Aunque su participación es mucho menor que la producción total de leche de vaca, hay muchos factores como la productividad, la salud, el clima, la geografía y el estilo de vida que conducen al dominio de la leche de vaca. Pero eso no disminuye los aspectos positivos y la importancia de la leche de búfala.
Este es el final de nuestro video de hoy. ¿Cómo te sientes? Háznoslo saber en los comentarios. No olvides hacer clic en me gusta, compartir, suscribirte para apoyar al canal. Por ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos.